Estamos en la Plaza San Martín y nuevamente con una maratón de lectura. Estela, ¿qué palabras tenés para decir en esta nueva ocasión? No, realmente el distrito está participando. Hace 17 años que estamos trabajando con Maratón Nacional de Lectura. Están participando todos los niveles. En este momento, bueno, visitamos la escuela número 2 con la propuesta de lectura que estamos viendo, pero en todos los niveles se están realizando actividades. Así que bueno, es el momento de que los chicos lean y de poder demostrarle a la comunidad, a las familias o como está sucediendo en algunas escuelas de nivel inicial, participan con niños, por ejemplo, del Hogar del Niño, de otras instituciones, en articulación para leer o para que les lean. Así que bueno, es una hermosa propuesta pedagógica. Totalmente, como decía Estela, es una gran oportunidad para el análisis de texto, para que los chicos se relacionen con otros y para que aprendan un poco más. Cecilia, en esta oportunidad quería que me cuentes qué van a hacer los chicos con este libro, Un detective suelto en el museo. Mira, Juli, de 2 a 3 vinieron los nenes de primer ciclo con distintas actividades y justamente ahora, con segundo ciclo, ellos han leído Un detective suelto en el colegio y ahora continuamos con Un detective suelto en el museo. Entonces la consigna de ahora era buscar pistas que están desparramadas en la plaza, siendo detectives, y ahora tienen que ir a una escena donde sucedió algo, donde tienen que descubrir qué posibilidades de, a ver, qué es lo que pudo haber sucedido en esa escena. Así que ahí estás, después igual te la enfoca, hay objeto, está precintada, tienen que venir a actuar como detectives. Bueno, es una idea muy creativa, porque yo creo que cuando se grafica la idea del libro, ellos pueden retener luego en la memoria lo que sucedió en el libro. Por supuesto, todo lo que el chico lleva a la práctica es mucho más fructífero, porque es como que va a quedar grabado más, digamos, que simplemente por ahí leer. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, después te cuento la experiencia. Y también es una forma de atraerlos a que lean, porque agarrar el libro a veces para un chico es un poco aburrido, pero llevarlo a lo recreativo es más interesante. Lo que pasa, Julia, es que siempre en las escuelas generamos espacio de lectura, lo hacemos durante todo el año continuamente. Esta es una excusa, digamos, por llamarlo de alguna manera, para buscar otro espacio como la Plaza Casa Martín y hacer otras actividades, además de las que hacemos siempre. Pero todo suma, así que bueno, es muy importante. Yo quiero agregar que estas actividades se desarrollan, en, como dijo la inspectora, en todos los niveles y modalidades, y realmente es una propuesta que año a año se magnifica, se ven propuestas cada vez más ricas, y este trabajo no es solo de un día, esto es un resumen de todo lo que se viene trabajando en el año. Los chicos, no vamos a decir que generamos en todos los niños lectores, pero sí que esto atrapa a mucha gente, muchos niños comienzan a interesarse por la lectura. De hecho, bueno, esto es magnífico verlo. En todas las escuelas se están desarrollando estas actividades. Hay algunas escuelas que salieron a las plazas, a los parques cercanos, a recorrer el barrio. En las escuelas, hay escuelas rurales que se han reunido y han hecho propuestas para varias escuelas rurales y están en este momento compartiendo. Así que bueno, para nosotros es una jornada muy, muy, muy alegre. Siempre disfrutamos de esta propuesta y está en nuestro calendario escolar. Esta actividad se hace en este día en especial, que no es solo pedagógica, sino también recreativa. En la escuela 2 se hizo en turno mañana con los dos ciclos, y como dijo Cecilia, turno tarde los separamos porque son muchos niños, y es una actividad abierta a la comunidad. Cada docente preparaba alguna propuesta con sus alumnos y también con la participación de las familias, que se los agradecemos, porque si se comparte, creemos que se aprende mejor.